6:35. Bienvenidos una vez más a Semana Noticias y mucha atención porque tenemos información que se está desarrollando a esta hora. Una tragedia que se registra en un municipio del Meta, exactamente en Puerto López. Trabajadores que estaban laborando en el sector arrocero, pues fueron víctimas de una tragedia, un accidente que le arrebató la vida a 5 trabajadores del sector arrocero. Tenemos todos los detalles de lo que ocurrió y de lo que se está viviendo a esta hora en Puerto López. Una tolva de arroz, pues lamentablemente colapsó y allí quedaron atrapadas varias personas, entre ellas 5 personas que perdieron la vida. Los invito para que ustedes a esta hora le den compartir a esta publicación que están viendo, porque esta es información que se está viviendo en este momento, es último minuto a través de Semana Noticias, y usted puede informar, con solamente darle compartir, puede informar a sus seres queridos y amigos a través de las redes sociales. Las imágenes que estamos viendo son bastante fuertes, porque el personal de Defensa Civil está parado sobre toneladas de arroz, podríamos decirlo de esa manera, que sepultaron a 5 personas. Nos acompaña el coronel Jorge Díaz Martínez. Él es el coronel de la Defensa Civil, quien está y quien estuvo al frente de este operativo en el cual lamentablemente pues lograron rescatar a 5 personas, pero ya sin vida. Qué momento tan difícil el que ustedes tuvieron que vivir, coronel. Bienvenido a Semana Noticias y cuéntenos cómo sucedió todo esto. Sí, buenas tardes. En las últimas horas, la Defensa Civil Colombiana recibe un llamado de socorro, sobre todo de las personas de la empresa, una empresa arrocera que está ubicada a la salida de Puerto López hacia Puerto Gaitán, en un área rural, donde dan a conocer el colapso de unas cascarillas de arroz que estaban almacenadas en la parte alta de esta empresa, y unos trabajadores que se encontraban realizando las labores diarias, quedan entre ellos 5, quedan sepultados, atrapados con una tonelada de arroz, de cascarilla de arroz. En forma inmediata, la Defensa Civil Colombiana, en cabeza de los organismos de socorro, en coordinación con bomberos, se desplazan hacia el lugar de los hechos, en donde ya en estos momentos hemos rescatado 4 cuerpos sin vida. Se trata de los cuerpos de Rigoberto Moreno, Jessy Beltrán, Holman, Andrés Novoa, Alirio Hernández Martínez. Hay un cuerpo sin identificar que en estos momentos el CTI está haciendo las labores de identificación y de levantamiento de estos cuerpos, para poder llamar a sus familiares y hacerle entrega de estos cuerpos para realizar su cristiana sepultura. Se trata del molino Arroz Viviana S.A., una empresa de arroz que estaba en liquidación o está en liquidación, y precisamente se presenta este trágico accidente laboral en esta empresa, y es ahí donde, con los resultados anteriormente mencionados. No, pues es que para las personas que se conectan a esta hora a través de nuestras redes sociales, que hasta ahora están empezando a llegar a esta transmisión, pues les informamos que de una trágica noticia que se desarrolla a esta hora en Puerto López, Meta. 5 personas que estaban trabajando en una empresa arrocera, de un momento a otro fueron sorprendidas con una tonelada de cascarilla de arroz que cayó sobre ellos. Todo esto porque una tolva que almacenaba esta cascarilla de arroz, pues colapsó y cayó sobre ellos. Nos está contando la persona que lideró el rescate, quien es el coronel Jorge Díaz, comandante de la Defensa Civil del Meta, quien nos está entregando esos detalles y nos está contando exactamente cómo sucedió la tragedia. Me dice que hasta el momento han identificado 4 cuerpos y hay uno que está sin identificar. Pero ¿cómo se explica todo esto que pasó, coronel? Usted que estuvo y que ha tenido información por parte de los rescatistas también, ¿cómo se explica que se hubiese desprendido esa tolva? ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, sí, precisamente esa tonelada de cascarilla de arroz estaba almacenada en la parte alta, y los trabajadores, muy ingenuos, estaban en la parte baja realizando sus labores muy confiados.
Es ahí como que al parecer colapsa, se desprende esa tonelada de cascarilla de arroz y le cae encima a los trabajadores. Desafortunadamente no pudimos rescatarlo con vida por la cantidad de cascarilla que estaba encima de estos trabajadores. Al momento de sacarlo ya estaban prácticamente sin vida, ellos ya estaban sin signos vitales, ya estaban prácticamente muertos, habían perdido la vida, habían fallecido por falta de oxígeno. Es así que hubo necesidad de ubicarlo en un sitio para poder aplicar los primeros auxilios, pero ya no había nada que hacer, ya el cuerpo estaba sin vida, y es ahí donde llamamos al CTI para que hiciera el levantamiento de los cuerpos, y estamos trabajando con la Fiscalía, el CTI, para realizar el levantamiento de estos cuerpos, llamar a sus familiares, hacerle entrega de los cuerpos para que realicen su cristiana sepultura. Esta empresa está ubicada a la salida, en un área rural del municipio de Puerto López Meta, San Martín Meta, en donde se produjo ese trágico accidente laboral. ¿A qué hora empezó todo? ¿Ustedes llamaron o recibieron esa llamada de auxilio? ¿A qué hora y cuánto tiempo duró ese rescate? Bueno, eso fue aproximadamente más o menos entre 3 y 30 y 4 de la tarde. Nosotros activamos los voluntarios nuestros, socorristas de la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos de Puerto López, quienes aproximadamente unos 5 minutos ya estábamos en el sitio donde se presentó el accidente, y empezamos fue a sacar y a retirar encima de los cuerpos de estos trabajadores toda esa inmensa cascarillas, y desafortunadamente al momento de rescatar los cuerpos ya estaban sin vida, ya estaban sin signos vitales, no había nada que hacer. Por eso el CTI, la Fiscalía, sí, están haciendo sus labores de levantamiento de los cuerpos para poder entregárselo a sus familiares, quienes, pues algunos ya tienen conocimiento de este trágico accidente, de este hecho ocurrido, y están esperando es que el CTI le haga entrega formal del cuerpo para que ellos realicen su cristiana sepultura. Coronel, o sea que en resumidas cuentas, ¿cuántas horas duró esa misión de rescate y qué más elementos ustedes necesitaron para poder atender esta emergencia? Porque no es un accidente normal, o sea, ustedes están acostumbrados a hacer rescates en zona, en los ríos, bueno, de diferentes maneras, pero no es usual que se registre un accidente donde una tonelada de cascarilla de arroz caiga y atrape a estos trabajadores. Entonces, ¿ustedes qué elementos utilizaron? Descríbanos un poco lo que tuvieron que hacer y exactamente cuántos minutos o cuántas horas para poder encontrar estos cuerpos. Correcto, sí, señora, usted lo acaba de decir. La Defensa Civil Colombiana y los organismos de socorro realizamos operaciones de búsqueda y rescate, producto de unos fenómenos amenazantes que cuando se materializan, sobre todo hay unos escenarios de riesgo como inundaciones, vendavales. Estamos acostumbrados a trabajar en las afectaciones que producen los sismos, en cuanto a las afectaciones que producen las avenidas torrenciales y las remociones en masa. Nosotros nos preparamos realmente para realizar esa serie de actividades, pero un accidente laboral como este, hubo necesidad de dotar a nuestros 17 voluntarios, 17 líderes voluntarios socorristas con palas, palines, con de las manos, porque no alcanzaban el material para poder retirarlo, la cascarilla encima de los cuerpos de estos trabajadores, pero se logró en 35 minutos, en forma rápida y oportuna, sacar los cuerpos, pero ya no había nada que hacer, mientras, pues fue algo de sorpresa, muy, muy inesperada la situación, y no estábamos preparados para poder atender y salvarle la vida a estos trabajadores que realmente, cuando ya los rescatamos los cuerpos, como te digo, ya estaban sin vida, ya estaban sin signos vitales. Hubo necesidad de que 17 socorristas trabajaran con alma, vida y corazón, la angustia, el desespero de salvarle la vida y de retirar rápidamente el material encima de los cuerpos. Fue bastante preocupante de los socorristas. Me decían allá los socorristas de la Defensa Civil y Bomberos,
que realmente a algunos se les salieron las lágrimas por no tener realmente esa facultad de poder ayudar a esas personas que realmente perdieron la vida porque le cayó encima esa tonelada de cascarilla y no hubo cómo salvarle la vida, porque nosotros hacemos lo imposible para salvar la vida de las personas que realmente requieren la ayuda nuestra, porque nos damos a la gente, estamos dispuestos a servirle a la gente y para eso estamos. ¿Dónde más vamos a servir, Angélica, si no en este mundo, ayudando a salvar vida, a ayudarle a la gente que habita precisamente en las comunidades vulnerables, en la zona de alto riesgo, como tú lo acabas de decir? Sí. Allí es donde nosotros trabajamos ayudando al que sufre, al que llora, al que pierde por las afectaciones de estos fenómenos amenazantes cuando se presentan. Muy frustrante, como lo dice coronel. Las 24 horas del día colaborando, trabajando con alma, vida y corazón. Estos socorristas sacan su tiempo, atraviesan ríos, dejan su familia solas para poder ayudar a la gente a salvarle la vida, y a veces se nos sale de las manos estas situaciones porque son hechos que uno nunca espera encontrar, y atiende el llamado de socorro que realizan los mismos trabajadores de la empresa. Cuando llegamos realmente fue preocupante, desesperante para nuestros hombres y mujeres, porque lo integran hombres y mujeres, los organismos de socorro, y es así donde se nos salió de las manos, pero lamentamos este hecho y le consideramos el dolor de la familia, el desespero, la preocupación y demás, pero realmente hicimos lo que teníamos que hacer, Angélica, para permítame poder un momento ahí, coronel, sacarle la vida a esta persona. No se pudo, sí, pero realmente nos queda la satisfacción del deber cumplido, que es de haber hecho la tarea nuestra. Coronel, de una manera muy concreta le agradezco que me cuente, y entendemos obviamente la frustración que ustedes sentían ahí. Aproximadamente, ¿cuántos metros bajo, podríamos decirlo, bajo cascarilla de arroz estuvieron estas personas? ¿Cuántos metros abajo tuvieron que excavar? Porque pues sí fueron 35 minutos, fue un poco tiempo, pero pues evidentemente la cascarilla no dejaba entrar nada de aire y por eso ellos se asfixiaron, según lo que usted me está diciendo. Y por otra parte, ¿qué le dijeron los administradores? ¿Qué ocasionó este accidente como tal? Bueno, 8 metros más o menos fue el material que cayó encima de los trabajadores, que tuvimos que retirar de los cuerpos que prácticamente quedaron colapsados. En cuanto a las causas que produjo este accidente laboral, está en materia de investigación. Ya las autoridades competentes, tú debes entender, Angélica, que la misión nuestra es llegar a rescatar, a salvar vidas. Ya las causas que se produjo este accidente la tienen que aclarar a través de materia de investigación los administradores y las autoridades competentes, para que realmente se aclare la situación de esta 5 pérdidas de vida. He de anotar que la... Coronel, que pues muchas gracias. Ya identificamos el quinto nombre. Se llama... Lo voy a nombrar nuevamente. Bueno, vamos a hacer una cosa, coronel. Coronel, permítame un momento ahí. Pues muchas gracias por su tiempo, y usted va a despedir esta emisión entregando los nombres de las 5 personas que lamentablemente fallecieron. Para todas las personas que están conectadas a esta hora, pues le contamos de esta lamentable situación que se vive en Puerto López. 5 trabajadores del sector arrocero que quedaron enterrados bajo la cascarilla de arroz. Vamos a estar pendientes de cómo avanza la investigación y los dejamos con los nombres de las víctimas, quienes murieron laborando en el sector arrocero, esto en el Meta. Coronel. Perfecto, sí, ya el CTI hizo la identificación de los 5 cuerpos. Se tratan de Rigoberto Romero Sánchez, Yesí Fernando Beltrán Díaz, de Puerto López, Yolman Andrés Novoa Rivera, Alirio Hernández Martínez y el último, Julio Alexander Reina Pinzón. Repito, Rigoberto Romero Sánchez, Yesí Fernando Beltrán Díaz, Yolman Andrés Novoa Rivera, Alirio Hernández Martínez y el último, el quinto, Julio Alexander Reina Pinzón. Con esta lamentable noticia despedimos, y ustedes sigan conectados ahí, porque solamente en segundos continuamos con la programación de Semana TV. Buenas noches.